Pero ahí handicap, eso sí no tiene sentido. They're trying to comply somehow. After the golf cart tour, you're free to walk around and do whatever you want. Whatever I want. Durante el recorrido vamos a estar visitando diferentes áreas que componen al puertorriqueño: área africana, área taína, área histórica, que es el área española, que esto aquí era una hacienda azucarera, aquí elaboraban ron, miel y azúcar. ¿Okay? Para que sepan, es el único lugar en Puerto Rico donde convergen las razas de puertorriqueño: la taína, la española africana, porque si van al viejo San Juan, eso es español, porque está el castillo San Felipe del Morro, está San Cristóbal, que eso es todo español, y si van a Utuado, Jayuya, eso es todo taína. Porque esa era la capital de taína y el gobernador era Aguaibana, que era el gobernador de la isla. Aquí, compré las tres razas porque aquí era el territorio del cacique Cahuax. También era una hacienda azucarera y aquí Caguax. Trabajaron Cahuax. ¿So hay evidencia de presencia indígena en Cahuax? Sí, porque esto es el territorio del cacique Cahuax. ¿Okay? También era una hacienda azucarera que era de españoles y lamentablemente trabajaron aquí sobre 30 esclavos en esta hacienda. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacer en cualquier momento, en toda confianza, ¿ok? Gracias. ¿De dónde vienen? Aurora, Illinois. Chicago. Chicago. Mi profesora es de Chicago. Yacimiento miel para el estómago, para el catarro, que lo mezclamos con miel y limón y a veces un toquecito de ron, ¿verdad? Para que baje, le quite lo amargo. Estos terrenos que vemos aquí, que son 118 cuerdas de terreno, iba a ser la urbanización San José, que la moverían hacia el lado de allá, porque al encontrar eso ya. Sí. La pana, que la vamos a estar viendo ya prontito, viene del Pacífico Sur. La pana es de África. Sí, del Pacífico. Se usaba como alimento barato para los esclavos. Hay una ley en esa época que decía que por cada esclavo hay un árbol de pana. Que trae un esclavo, tiene que hacerlo una cuenta pan. Porque con eso está alimentado. La pana. Y la pana, por saber que la pana se pasa cualquier cosa. Me comí un taco de pana mucho. Uff. ¿Eh?
awesome, right? It's a nice place. I love it. Bro, this one won't shake like the one with the leaves. Beautiful! Oh my god! It's shaking! I got it. I want that picture, but I'm afraid. There's so much fish in there. I'm afraid. I got it. Come on, no, don't move it. Beautiful. Hey, cruza, que no busca. Must be Cajiguera. The Limber's the mommy. Se cayó una güerita. Oh my goodness. Mira el fogoncito para cocinar. Nice fogón. Hell, if you had a house like this, you had a roomy house. ¿Viste la vieja loca que estaba asomando por la ventana? She's making fun of you. There was a lady hanging out the window. Y mira el africano. ¿Dónde está? Ese, ese, ese. ¡Upa! El monkey. Ese, ese mismo. My God, me insulta por un joke. ¿Por qué? Me llama monkey. No. ¿Se puede usar el de ese? No, no, es una réplica. Hacer pipí. ¿Hay bañito por ahí después? Sí, bajando. Ya, ya prontito voy. Ya prontito. Y la barraca que era tormentera que usamos cuando era un huracán. Esta es para una tormentera para los huracanes. En México, una persona mexicana, uno lo puede decir, cógeme aquello.
Mira la tortuguita más. Hay dos. Una ahí y otra allí. ¿Tortuguita o tortugota? Look at it, it's huge. Mira, tres, salió otra bajiva. Cuatro, salió otra, mira. Están un montón. Video. There you go.